mucha contaminación. El mar está muy contaminado de tanto aceite. Cuando hay mucha marejada, vea cómo recarga un aceite. Nada más que la mar no lo tira a tierra. ¿Quién sabe por qué? Pero está chocolatea toda la costa. Es puritito aceite. De esta manera, pescadores de la congregación de Tonalá denunciaron la contaminación en la costa del municipio de Aguadulce, donde se encontraron restos de chapopote cristalizado. Entre los límites de Veracruz y Tabasco, en una zona amplia de playa, se encontraron restos de chapo sobre la superficie que siempre recala durante los nortes. El director de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno Municipal, José Oliveros González Torres, informó que se tiene que buscar el origen, determinar las causas y establecer acciones para detener la contaminación. Esta franja es tan rica en microorganismos que las larvas de las almejas se están enterrando en las placas de hidrocarburo, donde fácilmente morirán y además podrían provocar el deceso de las aves que se alimentan de ellas debido al grado de contaminación. Bueno, como verán, ya son placas solidificadas, más sin embargo, claro, al ser residuos remanentes, pues sí puede generar alguna intuición de animales o aves que puedan en ellos tratar de desincrustar los microorganismos o los organismos que vienen solidificados en ellos, como pequeñas almejas y todo. No podemos decir que no existiría un riesgo, ¿no? Pero únicamente pescadores puede causar algún daño a sus redes a la hora de que empiecen a recalar. Cuando la tiran a fondo, saben que llegan a orillas y ahí recalan. Y posiblemente puedan quedarse en sus redes. Sin embargo, hasta ahorita no hemos tenido así ese reporte, pero vamos a tratar de conciliar con ellos a ver qué situación están presentando. Los pescadores consideran que es necesario que se realice una limpieza integral debido a que el hidrocarburo ha ahuyentado a los peces, por lo que tienen que navegar a varias millas de su congregación para poder pescar. Esa situación les genera más gastos de combustible, mayor horas de pesca y el riesgo de navegar en zonas profundas para conseguir ingresos que cubran las necesidades básicas de sus familias. Desde el municipio de Aguadulce, al sur del estado de Veracruz, para el Corporativo Imagen del Golfo, Miguel Ángel Rodríguez.